tougher, and we felt the pressure. But the entire world said, if we don't win the Champions League, we'll not be complete. If we don't win the Champions League, we'll not be enough. Won it. I know how difficult it is for the first time to win it. Maybe it's me that I'm wrong, that winning these five Premier Leagues or winning what we have won, arrive in 3 years, two final Champions League, one semi-final is exceptional. Exceptional. But everyone say no. No, no, no. You have to win. People expect I have to win trebles every season. I'm good manager, honestly. Thank you so much, Pep. But I'm not good enough to win trebles every season. You win champions every season. You win champions is so difficult, except you are last season. Real Madrid is a big relief for the club, for the institution, for everyone have this trophy. We are just 13 Champions League away or behind them, so just 13. So be careful, Real Madrid, because we are in our way. So if you sleep a little bit, we will catch you. Una joya, Guardiola, evidentemente, después de todo lo que se soltaba él, el club y todos los de alrededor ganando esa Champions. Estos son los títulos con el City, son 5 ligas Premier. Él lo ha reconocido y creo que ahí no hay debate. La liga más complicada de ganar en el fútbol europeo es la Premier y la ha ganado 5 veces, 4 Carabao Cup, 2 FA Cup, 2 Community Shield. Una Champions que sí se va a poner en mayúsculas, en negrita, subrayada, con marcador, con lo que sea, tinta indeleble, porque es el título. por el club, dice, ¿no? Porque es la primera del club. Porque el mundo del fútbol, a todo esto, Jared, el mundo del fútbol, la crítica del fútbol, a lo que más valor le va a dar es a ese título único hasta ahora, pero a ese título. Ay, espérame, espérame, espérame. ¿Sí o no? Espérame. ¿Sí o no? Espérame. Para el mundo del fútbol, mundo o la crítica que le quiere caer a Guardiola. Eso es lo que iba a decir. En el Manchester City. Fútbol, el porque llegó, el único, la copa, la llegó la copa después de haber impuesto. A ver, en el Manchester City lo dijo Jared. Jared hace 3 minutos dijo, o 3:47, dijo: es más difícil hacer un gol en el fútbol que defender. Jared, con eso, lo que acaba es de certificar que jugar con la pelota es mucho más difícil que tirarse atrás y lanzarse una contra. ¿No? ¿Me equivoco, Jared? No estoy poniendo palabras en tu boca. No. Pero esa es la realidad. Y Pep Guardiola instaló un estilo de juego en el Manchester City mucho antes de ganar la Champions League, que se puede ganar por muchas cosas e incluso hasta de casualidad. Roberto Di Matteo. ¿Sí? Sí. ¿No? A ver. Y también traerá a colisión las declaraciones de una vez de Jürgen Klopp. Dijo, es más difícil ganar la Premier que ganar la Champions. Sí. Bueno. Entonces, y también lo ha dicho él, tú también lo dijiste. Pero se le da más valor. Se le ha ganado. Yo estoy hablando del valor que se le da. Yo no estoy hablando. Yo dije, cuando leí la gráfica. El aficionado inglés, el aficionado de Liverpool decía, quiero quedar campeón de la Premier League. Porque el aficionado de Liverpool tenía 20 y tantos años de no haber ganado el título de Inglaterra. Quiero ganar la Premier. No me importa la Champions. ¿Qué título quieren ganar los grandes clubes europeos que arrancan cada temporada? ¿En la Premier? En Europa. ¿En la Premier? La Premier. No, es que ese sí es un discurso que acomodamos el título. En Inglaterra hay una cuestión que es cultural, Ricardo. Sí. Y que la puede explicar Alex, quizá, que está más cerca. Pero en Inglaterra quieren ganar más la Premier League, el torneo doméstico, que el torneo continental. Sí. Es una cuestión cultural. Fácil. Y eso nadie les puede culpar no quererlo como lo quiere otra parte de Europa. Claro que el Paris Saint-Germain quiere ganar más la Champions que la liga doméstica, que significa muy poco. El Bayern. Pero igual. En Inglaterra quieren ganar mucho antes la Premier que la Champions League. Hay clubes que desprecian todo aquello que no ganan. ¿No? Porque cuando equipos como el Real Madrid no gana la Liga y se queda con la Champions, la Liga no importa. Claro, cuando ya no hay Champions en el calendario, gana la Liga. La Liga es lo más importante porque el título de la regularidad. Están poniendo el dinero en el Newcastle. Claro, Newcastle son premios del campeón de la Liga. Los árabes que están poniendo el dinero, le importa yo creería quedar que campeón quieren de la campeón. Premier. Yo creo que se quieren medir con la crema innata y la crema innata está en la Champions. No. Mucho de ellos está en la Premier, pero la crema innata está en la Champions. Newcastle, creo, te aseguro que si tú le preguntas al aficionado, quiero ser campeón de la si Premier. Y si le preguntamos a los inversores, también te lo van a decir. También. Yo ahí me permito dudarlo. Perdónale. ¿Pero de quién es el fútbol, Ricardo? No, ¿de quién es el fútbol? ¿De los aficionados o de los inversores?
pues hoy aquí un poco, hoy tiene un poco toda la de todo, Fernando. El hoy un poco de todos, Alex. Porque no, si los inversores no pusieran el dinero... El fútbol sigue existiendo. El fútbol sigue existiendo. No en los niveles que lo, que el lo tenemos. El fútbol seguiría existiendo. No, en los niveles, yo entiendo el romanticismo. Así, ¿eh? Me encanta ver a las aficiones, a los estadios llenos, a la gente gritar y apasionarse. Si no vinieran... Todos estos que criticamos. Entonces vas a coincidir que el fútbol seguiría bien. El fútbol que vemos hoy, el fútbol va a ser nuestro cuando lo que nosotros digamos se haga en el fútbol. Mientras tanto, se va a hacer en el fútbol. Lo que digan los que ponen la plata. No existe. Es así. El fútbol que. Pero futbolistas que va a haber siempre. Sí. Con o sin dinero. Sí, como los hay en los buenos parques. Buenos y malos. Como los hay en los parques. Así de fácil. Los futbolistas, buenos como y malos. Tú, y cualquier en los parques también hay buenos y malos. Tú, profesionales que cobran dinero y que cobran mucho dinero para que estén y para que jueguen al fútbol que hoy queremos ver, necesitan de toda esta gente que pone la plata. Pero hay una cosa, nada más te aclaro una cosa. El futbolista no pone la cantidad que quiere ganar. La van poniendo... No, ese es un tema de mercado. Sí, lo que ah, te bueno, pues... No le corresponde al futbolista. El futbolista le dice, yo valgo 100 millones y yo claro valgo... No, eso lo entiendo. Eso no lo pone. Eso yo lo entiendo. Eso ya es un tema consecuencia de... Pero me parece que señalamos a toda esta gente... Sin esta gente, el fútbol de hoy, Alex, no sería lo que es. En la globalización que hay, tú te estás refiriendo a eso. Para... No en el fútbol como tal. Pero tú dices, no sería, o sea, sin esta gente el fútbol no sería lo que es, para lo bueno y para lo malo, que correcto. Hay muchas cosas muy malas en este fútbol. Sí, pero sí. Yo no te estoy pidiendo que lo entiendas o no, yo te estoy explicando la realidad que es. O sea, que tú lo puedas comprender o no a 7.000 kilómetros de distancia es una cosa, pero que en Inglaterra, ya te lo digo yo, que viví allí, es verdad, en Inglaterra la Premier es la religión. Y los equipos además lo entienden porque son prácticamente dos deportes diferentes. La Premier lo que premia es la regularidad, es ser el mejor equipo y batiéndote contra otros conjuntos que tienen una historia brutal, los Liverpool, los Chelsea, es una batalla de gigantes. Esto es como una maratón con los mejores plusmarquistas. Tienes que ser regular y mucho más veloz que el resto. En cambio, la Champions League son los juegos del calamar, es Squid Game. O sea, es un... sálvese quien pueda y no va a ganar necesariamente el mejor, sino el que sea más hábil en las situaciones de mayor peligro, de mayor estrés. Son dos cosas muy diferentes. Y te lo digo por experiencia y por la reacción del público. Acuérdate cuando anunciaron la Superliga, Ricardo. Por la reacción del público, el público, los fans en Inglaterra prefieren ganar la Liga a ganar la Premier League. Otra cosa es que los que tienen el dinero y que proyectan el club a nivel internacional, los dueños del City, los dueños del Newcastle y todos estos claro que van como locos, sobre todo los del PSG, por ganar la Champions. Pero el aficionado de Inglaterra, lo que premia y lo que reverencia es la Premier. ¿Te lo creas o no? Me vas a... Pero, ahí te va una cosa. A lo que dice Alex... Para jugar cada partido en la Premier, ellos sí juegan con todos sus jugadores, con todo el mejor plantel. Cuando vas a la Champions, dependiendo del rival que tienes, me vas a venir a contar ahora. El rival que tienes es el equipo que pones favor. A jugar. No, perdón, pero no. No así. Perdón, pero cada no. Fin de semana en la Premier. Pero revisemos entonces las no alineaciones en la de los Premier. Partidos. Ahora. No. No, o sea, De Bruyne, Haaland, Rodri, Bernardo Silva, Gundogan, no jugaron la Champions la temporada pasada. ¿Cuándo los descansaba en partidos con la Premier? ¿No? ¿Cuándo los descansaba en partidos con la Premier? No. ¿Los descansaba? No. Dependiendo del rival que va a tener en la Champions, ahora aquí te voy a dar descanso. No, eso no. O sea, lo rotaba en Champions, decías tú. Sí. Sí, en la sí, quinta claro. Sexta fecha, a lo mejor de la fase de grupos, cuando rotaba estaba resuelta la clasificación. ¿Y cuándo lo rotaba en la Premier? No, por favor, igualmente, no. Rotaba en Premier y lo rotaba. ¿Sabes dónde lo rota? En la Carabao Cup y en la FA Cup. Ahí sí lo rota, no en la Champions, por favor, no. O sea, ¿me vas a decir que la gestión de Guardiola, Fer, se hubiera medido igual sin el título de Champions? Todo esto que se ha dicho y que se ha insistido y que para se le contaba con días casi en el calendario. Por sus detractores de decir, no, es que le hace falta. Es que no, sin Messi. Le contaban los días a Guardiola aquellos que no le tragan su discurso, exacto. Aquellos a los que se les hace muy complejo ver el fútbol que juega Guardiola, aquellos a los que están aterrados incluso de que el fútbol se convierta en lo que quiere Guardiola hacer el fútbol. Eso le contaban los días, los que ven el fútbol de espaldas, la verdad, hay que decirlo. Es lo mismo que hablaron de Messi cuando no ganaba el Mundial y que no era el mejor porque le hacía falta la Copa del Mundo.
los mismos, están así, en la misma categoría, cual, en la mismita categoría estaban ahí, esperando, y así esperarán también, porque Pep va a fracasar esta temporada, se lo garantizo, Pep va a fracasar esta temporada, porque no va a ganar tres títulos, porque ganar tres títulos es algo que en Inglaterra solo lo hizo un club, por ejemplo, y fue hace 20 y tantos años, 23 años, y no lo va a hacer en esta campaña, y probablemente se quede con los dos títulos más importantes, la Premier League, y probablemente pelee muy lejos en la Champions, pero lo más cercano es el fracaso, porque para muchos lo único que importa es la Copa, el sello con el que se juega en el Manchester City, eso de, en 5, en 10 años, cuando no esté Guardiola, ahí vamos a apreciar que es mucho más difícil hacerle jugar a un equipo siempre a lo mismo, siempre a lo mismo, y superar al rival regularmente, porque no lo vi sino hasta el Aston Villa, que le dejara a un equipo con menos remates al arco que los que tiene el Manchester City. Pero ¿desde cuándo dirige Guardiola el Manchester City? Hace 7 temporadas que está ahí. ¿Cuántas campañas está? 7 campañas, siendo mejor que su rival y salvo un partido. ¿Y qué pasó? Ahí se hicieron todos expertos en el fútbol de Emery. Porque hasta ahí vieron que había alguien que le pudiera superar. Porque a Guardiola lo tienen todos bajo la lupa, todos aquellos que solo ven el fútbol desde el resultado. Y a partir del resultado van para atrás. Es que Guardiola es tan buen entrenador que solo le cuentan los títulos que deja de ganar. Los haters. Es así de fácil. Es que siento, y ¿sabes la comparación una cosa? Que ha hecho Fernando, ¿es verdad? Siento que es igualmente peligroso el antiguardiolismo, que evidentemente existe, como los que se envuelven en la bandera de Guardiola, porque al final, Alex, creo que es indiscutible. Todos los extremos son peligrosos. Pero aquí se nos olvida y perdemos la esencia de lo más importante. Porque lo de Guardiola es enormemente meritorio. El juego es lo más importante. Lo convierte en el mejor técnico ya de la historia, creería. Porque lo es Guardiola, el mejor técnico de la historia, pero la esencia del juego... Y sin haber ganado la Champions, ya lo era, me parece. La esencia del juego va a seguir siendo ganar. La esencia del juego va a seguir siendo ganar. Pero es que Guardiola hace las dos cosas. Bueno, pero cuando... Pero para ganar hay que elegir un camino. Pero lo único que se hacía... Para ganar hay que elegir un camino. Pero lo único que se hacía, Fer, Alex... Si la esencia de la vida... Si la esencia de la vida es viajar... Si la esencia de la vida es viajar y conocer el mundo... Tenés que... Para viajar y conocer el mundo tenés que trabajar y romperte el lomo todos los días para generar recursos para poder tener esa esencia de la vida que es viajar y conocer el mundo. Bueno, como dirías tú, algunos viajan y conocen el mundo de casualidad también. Una guía hay una guía para ganar partidos. Y el ganar es la consecuencia de todo lo que pasa antes. Guardiola se preocupa en todo lo que pasa antes, no solo en ir a ganar. Pero hay muchas caminos. Y eso no es para abrazar la bandera de Guardiola. Lo que ha pasado con el guardiolismo es que se han convencido abrazar que la bandera de quienes creemos Guardiola. Que para ganar hay que romperse el lomo. El problema... No, Ricardo, nadie te dice que solo valga lo que hace Guardiola. Lo que le estamos dando es valor, porque todos los caminos hacia la victoria son válidos, pero hay caminos que son mucho más complicados o que tienen mucho más mérito que otros. Tú puedes pintar un cuadro y puedes hacer una casita y un sol, y es un cuadro igualmente, o puedes hacer pues, un Bangkok, o puedes hacer lo que... Esa es la diferencia. O sea, al final es todo, y insisto en una cosa, todos los caminos para llegar a la victoria son válidos. Lo que convierte a Guardiola en especial es que lo hace a partir del trayecto más complicado y más frágil, pero a la vez más bonito para el espectador. Y yo soy el primero que ha criticado a Guardiola cuando se equivocó, aquella Champions de la pandemia cuando hizo 3 centrales y metió a Sterling de carrilero, aquello fue un auténtico desastre. Y muchas veces se le ha dicho aquí también que ha sobrepensado los partidos y es una broma que él mismo repite hasta la saciedad muchas veces en rueda de prensa. Aquí es cuestión, como dice Fer, de su justa medida, y aquí hay que ponderar a un entrenador que es más exitoso que cualquier otro de su generación y que encima lo hace con un sello que lo convierte en único, porque no solamente gana Oscars, es que hace películas de arte y ensayo, que es la cosa más complicada del mundo, aunar el éxito en taquilla
con la calidad cinematográfica. Es que Guardiola es Martin Scorsese, es así de fácil. Y claro, no se le puede rajar, no se le puede rajar. Sí, se le puede rajar, se le puede criticar. Pero cuando tú imagínate un estudio, no, para seguir con tu ejemplo. Yo lo único que decía al principio, tú imagínate un estudio que le meta muchos millones a la producción de la película y le digan, oiga, pues fíjese que no vendimos los boletos que necesitamos vender o la gente no está viniendo a ver la película. Pues no. ¿Cuándo ha dejado de vender? Bueno, hay muchas películas que son populares, que son una verdadera basura, de verdad. Sí, bueno, sí. La mejor cinematografía regularmente no llena salas. Está bien. Porque para ver una buena película, desde el punto de vista cinematográfico, hay que tener un gusto para ello. Pero hay un montón de películas a las que hemos ido y en las cuales en las salas de estos cines nos hemos sentado que no nos dejan absolutamente nada más que dolor de panza por la cantidad de popcorn que te metiste. Y luego de eso, ni contenido, ni nada, puras peleas, puro choque, puro gritos. Lo mismo pasa con programas de televisión. Para entenderle a la película, ¿no? Pero todo esto se resumía en si Guardiola cambia o no cambia con un título. De todos esos que ha ganado, y que insisto, un título de todos esos ha cambiado no la cambiaba, manera de ver el, pero el es paso que de Guardiola por el City. ¿Para quién? Volvemos para a la mismo. Enorme mayoría. No. Ustedes tres, les informo, les para cuento los ahora haters, mismo, les Ricardo. Cuento, ustedes tres son una minoría. Está bien, ¿eh? A veces ser minoría es... ¿De qué? Te hace sentir especial. ¿De qué? Te hace sentir como más único. Pero son en este caso. Yo te digo, hay gente que ve programas de televisión que son también una basura, que son un montón de gente la que los ve. Y los programas no te dejan absolutamente nada. Prefiero estar en la minoría que disfruta el fútbol, que creo que es como debe leerse, y llevar esa minoría, convertirla en algún momento, y si yo no estoy, pues una pena que nos hayamos tardado tanto, en algo que la gente disfrute, que es ver el fútbol desde la construcción de juego. ¿Qué dice la gente que nos ve, por ejemplo? Ya tenemos razón nosotros tres y tú no. ¿Dónde está la razón? No, ¿dónde está la razón? No, porque lo estamos debatiendo. En este programa, ¿qué título valora más la minoría Ricardo Puch? De los que ha conseguido Guardiola con el Manchester City. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no?